somos el primer observatorio de este tipo en México. El observatorio pretende ser una alternativa a la ausencia de información de calidad sobre el sistema penitenciario mexicano. De esta forma, tratamos de promover la transparencia, la rendición de cuentas en el sistema, así como prevenir las violaciones de derechos humanos y proponer políticas públicas de calidad. Se puede acceder al observatorio desde la página de Documenta. En la página principal podemos ver las últimas publicaciones, una presentación del observatorio, las principales visualizaciones. En estados como Durango, podemos ver que el 77% de las mujeres todavía no tienen sentencia, que es la gran mayoría. El caso de los hombres solo es un poquito menos, 65%. En estados como Baja California, por ejemplo, aquí estamos en 2016 y nos podemos ir a 2012, las personas que estaban privadas de libertad, en específico las mujeres, en esta época, hace 4 años, estaban privados de su libertad por delitos del fuero federal y en su gran mayoría no tenían sentencia. En otra visualización, tratamos de representar de forma más accesible el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que es un documento enorme que realiza la CNDH anualmente sobre el estado de las cárceles en México. También tenemos información sobre diversos criterios que como organización nos interesan. Sí presentan sobrepoblación, autogobierno, si existen niños que viven con sus padres en este centro, si funciona bajo un esquema público-privado y si está acreditado por la ACA. Por ejemplo, alguien que busca información sobre el sistema penitenciario de Hidalgo puede consultar la biblioteca y encontrar la Ley de Ejecución de Penas del Estado, la Ley de Justicia para Adolescentes. En visualizaciones puede encontrar la situación jurídica de las personas privadas de la libertad en Hidalgo, en el tiempo, y la situación de sus centros en términos de derechos humanos. El Observatorio de Prisiones es una plataforma digital que pretende reunir toda la información disponible sobre el sistema penitenciario mexicano.